buscamos una primera reacción de una de las personas que estuvo impulsando la ley 3 de 3 desde la sociedad civil organizada. Está con nosotros en la línea Juan Pardines, él es director general del IMCO. Juan, buenas noches. Olivia, muy buenas noches. ¿Qué opinas del anuncio que se acaba de hacer hace apenas unos momentos? Mira, pues tendrá que ser una opinión parcial porque no tengo toda la información y esto acaba de ocurrir pues literalmente hace unos instantes. La idea de vetar el artículo 32 pues me parece que está alineada con el sentido común y habla pues de una reacción de liderazgo del presidente que me parece positiva. El resto de los artículos que alcanzó a citar el consejero jurídico, de acuerdo a mi entender, muy a bote pronto, creo que son artículos asociados a este. Pero la parte que me preocupa y lo externo como una hipótesis, no como una certeza hasta tener mejor información, es cuál va a ser la suerte del artículo 29, en el cual se determina la transparencia o la publicidad de la declaración patrimonial y la declaración de intereses. De primer rebote, mi entendimiento es que no el presidente no la tocó, lo cual no tocó ese artículo, lo cual sería pues una decisión desafortunada desde mi perspectiva incompleta, pero preferiría no ampliar mi opinión, Olivia, hasta tener un poquito más de información. Sí, estoy aquí viendo lo que está informando la Presidencia de la República, estoy leyendo los tweets de la cuenta de la Presidencia, donde lo que se dice, y nada más se dice eso, es que el presidente hace efectiva la facultad de veto y que devolverá al Senado el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Dice que el gobierno ha escuchado las voces que argumentan que esta medida es excesiva y que haría inoperante el sistema anticorrupción, que es lo que dijo Castillejos en la conferencia de prensa, y que estas observaciones parciales tienen como objetivo colaborar con el Poder Legislativo para favorecer el apego a la Constitución. Y bueno, igual continuando con el mensaje de Castillejos, que hoy mismo el presidente pedirá al Congreso de la Unión un periodo extraordinario para que se tomen medidas al respecto, Juan. Pues esperemos, todavía no quiero cerrar totalmente la puerta, el artículo 29 tal como lo aprobó el Congreso, especialmente el PRI y el Verde en Senado y luego en diputados, pues lo que abre es a un litigio permanente sobre qué conceptos deben incluirse y no deben incluirse en las declaraciones patrimoniales y de intereses, y sí sería un rezago importante de acuerdo a las aspiraciones de las 630 mil personas que firmamos la ley 3 de 3, pero vamos a ver si hubiera alguna otra avenida de cambio u oportunidad. Se queda la opción de vetar el 32, pero enviar una modificación de reforma del 29 y que esto promulgue, se permita la promulgación de todas las leyes del sistema. Vamos a ver, quiero ser prudente en las circunstancias. De bote pronto, pues parece que sí no viene el 29, el de la publicidad de las declaraciones patrimonial y de intereses. Vamos a ver qué otras alternativas jurídicas hay, o pues el escenario más desafortunado sería que quedara tal como lo aprobó el PRI y el Verde en Senado y en diputados. Ahora, lo que sí podemos comentar, Juan, y sería ya lo último que te pediría como reacción a este anuncio que se hace hoy desde la presidencia, es que esto ocurre en un contexto de críticas, en un contexto en donde hace un día, dos días, el presidente se reunió con empresarios que se quejaron de este tema de que cualquier particular tuviera que hacer sus tres declaraciones y también de críticas de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas IMCO y de las personas que estuvieron yendo, digamos, al Congreso para empujar todo este sistema nacional anticorrupción, de que esto se había aprobado de manera incompleta y que no era, digamos, el espíritu de la iniciativa ciudadana que se había impulsado. Así es, el artículo 32, como lo cita el propio consejero jurídico de la presidencia, pues era una desmesura, ¿no? Involucraba a millones y millones de personas. Hay que darle y saludar a esta enmienda, pero ojalá y también retomara el espíritu de la 3 de 3 que está en el artículo 29, ¿no? Claro, pues Juan, gracias por esta reacción, como dijiste bien, a bote pronto, después de este anuncio que hace la presidencia. Gracias y buenas noches. Gracias, Olivia, muy buenas noches. Bueno.